cosa. Ya no volví más que el inicio. A ver, vuelvo a hablar, porque al parecer el estúpido de Seven dijo que sí sonaba, pero no sonaba. Tenemos en las cámaras perfectamente a Steve usando a Little Mac, entrenando el personaje, ya que lo está probando para sacarlo recientemente a ese Jacob. Ahorita al parecer está usando a Little Mac. ¿Y qué ha hecho? Es Steve. Acá Steve haciendo sus desmadres. Oh, qué buen pinche mancata, cabrón. Oh, ya no llegó el cliente de Smash Factor, Slova. Uy. El Steve recuperando la ventaja. No, no, espera, olviden, no. Cancela todo, va perdiendo. Uf. Cargando Quick Smash Attack con Quick Attack. Ayúdame a narrar. Sí, dale. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo están? ¿Qué pedo, cachorros, güey? ¿Qué tranza hace, bien? Aquí casteando con Master Choza, güey. Como el Tun, güey. Con el profesionalismo del Tun, güey. Se va a morir a la verga, güey. La neta, yo no soy muy técnico, güey. Se van a aburrir, así que, pues, digamos mamadas, como ves. LFT 7 y FFT Master Oscar. SF, güey. SF. Mira, yo nada más estoy esperando el momento en que un Smash pegue, güey, y se mueren todos a la chingada, güey. Este juego ya está muy equilibrado, Pikachu tarda mucho en matar, sin embargo, Little Mac con un buen putazo ya se lo viola. Ahora que si Loba logra el baiteo, güey, o algo así, va a ser kill para Loba, güey. El pedo es que aquí el neutral del Steve, como podrás ver, no es lo mejor. Es cierto, mira, y viste, casi, güey. Voy contra... ¡Uy! Bueno, los abandono para que alguien más se quede streameando, solo sanos al rato, bye, güey. Ven a castrear contigo, a castrar. Viene Utepine a castrear contigo. ¿Qué tal, amigos? Aquí, Steve acaba de hacer un pinche... Bueno, no llegué a comentar nada, pero me presento, soy Uteropine. ¿Heteropine? Útero, dije. Ah, útero. Pineda. Bueno, ya fuera de mamada, Utepine. Pinegra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Bien? De X06, pero sin la mayúscula del H. Aquí. ¿Cómo ves? ¿Cómo va el juego? ¿Qué has visto? Pues, mi querido compañero. Steve está jugando bastante bien con su Little Mac, a pesar de que es un mono nuevo que está usando y que usa nada más porque Elvis le dio el visto bueno. Sin embargo, ahorita su Fox ha estado mejorando con las últimas restos allá en el pacto. ¿Y quién ganó el juego? ¿Vale? ¿Quién ganó el juego? Ahorita lo ganó Steve. Bueno, entonces podemos ver que no se quiso quedar igual, tal vez no se sintió conforme. Sí. Entonces, veamos, cometió el error de no haber baneado Lylat, además de que cambió a Fox con Lylat. A Fox se le considera su peor escenario
y a lo mejor escenario de Pikachu es Laila. Entonces, pues es un counter pick muy bueno para Loba y dudoso que no lo haya quitado Steve. Entonces, ¿sabes qué es lo interesante aquí, buen cine? Ajá. Que este juego es por clientela. Quien gane va a ser el nuevo, quien pierda va a ser el nuevo cliente del otro. Según pues muy este, bien. Loba, este Steve es su clientazo. Pues aquí, como nos pero comenta el buen master. Pues vemos. Regresando a la partida, podemos ver que está muy, muy, muy parejo. Veamos cómo va a ser este desenlace, la primera stock. Los dos en la orilla muchísimo tiempo. Cuidado ahí con Steve queriendo encontrar el doble Java Up Smash. Lo está persiguiendo, pero muy buen cancel. Es lo que yo hablaba de Pikachu y Lilat. Excelente Up Smash. La movilidad de Pikachu en Lilat es muy, muy buena debido a que tiene cancels, ya que se va moviendo el escenario. Entonces eso le da una movilidad increíble. Como podemos ver en este momento, lo que está haciendo Loba, pues es de muchísima ayuda para su movilidad y que no pueda cacharlo. Bueno, ahí no le y ahí tanto. No le benefició tanto el escenario, ya que se movió para hacer ese jab lock. Pero estuvo muy buena la intención por parte de... Si quieres, no hablo, opinión. De... bueno, avísame, ¿no? Este... Pero a comentar la match. Bueno, ¿qué puedes? ¿Qué has visto de esto, Master? Pues Steve no está consiguiendo un buen neutral, solo lo está consiguiendo Pikachu. Bueno, Loba. Así es, y eso es lo que decía del escenario. O sea, ahí va a encontrar mejor movilidad, mejor. Muy bueno, cachó ahí. Sí, un error ahí por parte de Max al haber hecho el side B. Bueno, tenemos un poquito aquí. De problemas con el compañero Master. Pero bueno, continuamos aquí con la match. Empieza a querer moverse un poquito más Steve. Pero pues bueno, no se deja Loba. Buena ahí interrupción con el down B de Pikachu. Ese trueno es a veces rompecombos. Uno no lo espera y sale de la nada, ¿no? Sí, los combos, aparte los combos distintos están empezando como que igual. Todos los utiliza con precisamente la carta. Aquí lo que acaba de pasar, lo que acabamos de ver, el Hortbox de Pikachu se extiende masivamente cuando lo hace. Entonces el Up B lo hace, entonces ahí le cachó con un backer muy, muy, muy extraño, pero fue porque se le extiende el Hortbox. La intención del Up Smash, un poquito de espagueti, no se deciden. Un poquito más de neutral, sigue queriendo ir, es muy riesgoso. Nada, easy. Tres Up Smash seguidos en el neutral. Pues termina siendo castigado. Loba gana este juego. Saludos amigos que nos están viendo. Pues bueno, veamos cuál va a ser el counter pick. ¿Qué va a pasar? Yo pienso una match muy interesante. A pesar de ser un escenario muy difícil para Fox, el peor escenario, la estaba volteando Steve. Pero, pues bueno, la logró hacer Loba al final de todo, castigar esos up smashes randoms que estaba haciendo Steve. Entonces, pues, vemos que se queda Fox. Yo pienso que debe haber cambiado de regreso a Little Mac. Le fue bastante bien en el primer match que jugó. Lo viste sólido. Sí, jugó bastante bien. Y ok, muy bien. Último juego decisivo para ver quién gana este set. Buena ahí, Grab ahí buscando los follow-ups, el peso de Fox ayudándole un poquito ahí. Y aquí vienen los combos que le encanta hacer Pikachu contra Fox, que es súper primordial aprovechar y explotar. Eso es lo que debe de hacerlo, ¿va? Pero no hay que confiarnos porque Fox también puede sacarse combos de la manga todo el tiempo. Entonces, vemos qué nos puede ofrecer Steve. Sobre todo Steve debería explotar más Up Tilt, que siempre está más atrás. ¡Ahí voy! ¡Ah, no mames! Porque... Ok, bueno, nos comentan que Master no se escucha mucho, entonces vamos aquí mientras a proseguir a la match. Tenemos a Steve, que tiene mucho daño en comparación a Loba. Está dominándolo un poquito más. Vamos a ver si ya estoy sonando. Pero Hola. Poco a poco puede estar generando daño, pero ahí la presión de Loba lo está haciendo muy bien, midiendo su espacio para que no se pueda acercar Steve. Entonces eso es lo que está haciendo muy bien. Side B al Edge. No hay Punish. Lo dejó regresar muchísimo.
¿Ya te escuchas bien? Sí, creo que sí. Okay. Aparte ahorita le leyó el DI con el Thunder. Uh-huh. Uy, ahí cuidado con la quiso anticipación. Hacer un hard read. Puede ser un super hard read por parte de Loba que uy, ahí sí iba con el Optimus. No lo consigue. Buen backer. Veamos el Edge Guard. Qué mal recuerdo. Heartbreaker. Y avanza con el ángulo de Loba. No dio como quiso, entonces se terminó suicidando. Veamos cómo procede la match. Si la puede voltear inmediatamente. Intenta hacer ahí un DI mix-up con el off-throw en Thunder, pero no lo logra. Sigue buscándolo, lo siguen queriendo, y eso es lo que debe hacer ahorita Loba, porque ya aquí es lo que tenemos. Forward Smash directamente a través del escenario lo pasó. Consigue la kill. Ya sencillo. Por el momento el Steve considera, bueno, todavía conserva la ventaja. Va bien con sus si consigue más subtils, yo creo que dominaría más el juego. Así es, y aquí es lo que está buscando Loba. Esos subtils, esos combos tempranos que le entran muy bien a Fox debido a su peso, a ser fast bowler. ¿Y emparejó el juego? Pues bueno, ahí con eso se empareja todo, señores. Está muy parejo este juego. Literal. Veamos, no está viendo mucho en neutrales, directamente todo a atacar. Entonces veamos quién es el que hace más daño en este neutral. Ya se están dando un poquito de espacio. Se están respetando ya. Un dash attack. Ocasiona el grab directamente. Buena paciencia. Buen grab. Mandándolo fuera del escenario para provocar un approach después de eso del cero. Luego está regresando. Cuidado con ese forward smash. Un regreso ahí cuestionable, pero Loba lo permite. Entonces Steve está de nuevo en el escenario. Cuidado con ese optil. Nada. Buen día ahí por parte de Loba para evitarlo. Aquí veamos el Edge Guard. Tech. No hay tech. Y se lleva el juego Loba. Muy bien. Felicidades, Loba. Lo gana 2-1. Muy buen Edge Guard. Se le da muy bien. Qué buen match. Pues aquí nos comenta Loba que su demonio es Little Mac, entonces, pues bueno, termina contrapiqueándolo con Fox, Steve, y perdió el set 2-1, Loba gana, por lo que vemos va a jugar aquí SC Chas contra UT Sato, Utero Sato. Es de mi crew. Unreal Tech Skill es nuestro nombre de la crew. Para los que tengan dudas, si alguien nos está viendo. Pues tenemos aquí a dos jugadores ya de tiempo de la comunidad. Chas, viniendo de Oaxaca, se vino a estudiar acá a Querétaro. Entonces, pues, llegó con un Yoshi que no muchos conocíamos. Recuerdo haberlo visto en su primer semanal.